Muy especial a todos nuestros amigos y televidentes que se están conectando a través de los medios digitales informativos. En la mañana de hoy se ha presentado un grave incendio vehicular allí en el municipio de Puerto Gaitán. El cuerpo de bomberos de Puerto Gaitán al mando del comandante Saúl Angarita reportó dicho incendio. Cabe resaltar que en este hecho no se presentaron personas lesionadas, pero el vehículo sí se fue de pérdida total. Esta es la información que está llegando a través de MDI, Medios Digitales Informativos, a todos ustedes, nuestros amigos y seguidores que a esta hora se conectan aquí a través de las diferentes redes sociales. Recordemos que este incendio se presentó en el municipio de Puerto Gaitán, más exactamente en el sector del Malecón. Hasta allí llegaron las unidades del cuerpo de bomberos del municipio a atender esta grave emergencia. Les recordamos también que no se presentaron personas lesionadas en este hecho, solo daños materiales. Y este incendio fue atendido por 5 unidades y 2 máquinas extintoras. Incendio que ocurrió hace pocos minutos allí en Puerto Gaitán Meta. Le agradecemos a la unidad de gestión de riesgos, quien nos envía la información a MDI, Medios Digitales Informativos. Recuerde que somos ¿Qué pasó en Villao?, Millano TV, TDI Colombia y Alerta Llano Noticias, los que hacemos parte de este conglomerado de medios aquí en el departamento del Meta.